amigos, bienvenidos a Come Bien. En el programa de hoy vamos a preparar un tumbet mallorquín, típico de las Islas Baleares. Los ingredientes que necesitamos para este plato, pues vamos a utilizar 4 patatas medianas, 2 pimientos, uno que sea verde y otro que sea rojo, calabacín, berenjena, ajo, un poquito de laurel para darle sabor, tomate, que vamos a hacer una salsa, y algunas especias como pueden ser perejil, ajo en polvo y, como siempre, pues aceite y sal. Vamos a empezar con las patatas, porque las vamos a poner en el horno. Entonces, las vamos a cortar en láminas. Mirad, el plato original, muchos ingredientes se fríen. Nosotros los vamos a hacer al horno porque está igual de bueno, pero es mucho más saludable, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez que las tenemos, las colocamos en la bandeja y el horno ya está precalentado a 200 grados. Muy bien, terminamos de colocarlas y vamos a ponerles sal. También les vamos a poner ajo en polvo, que le va a dar un sabor muy rico. La patata así está buenísima para comer directamente, bueno, cuando salga del horno, pero solamente así está ya riquísima y en el tumbet va a quedar muy bien. Y añadimos también perejil. Vale, aquí también vamos a poner el pimiento. A mí me gusta poner pues verde y rojo porque, aparte de que tienen diferentes propiedades, pues siempre queda más estético, ¿no? Más bonito. Le quitamos la tapa, vaciamos las semillas. ¿Qué? Mirad, qué raro, este pimiento casi no tiene semillas. A ver, y lo vamos a cortar en láminas, en tiras. Bueno, pues el pimiento es muy rico en vitamina C, especialmente el rojo. Y también tiene bastante vitamina del grupo B. Vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho con el pimiento verde, pues lo mismo con el rojo. El tumbet mallorquín es un plato en principio de acompañamiento, ¿eh?, para pescados o para carnes, pero también se utiliza como único plato. Un plato vegetariano. Muy bien, terminamos de picar el pimiento y se lo vamos a colocar a las patatas. Bueno, pues el tumbet mallorquín antes era un plato de verano que se tomaba frío, pero actualmente las hortalizas se encuentran a lo largo de todo el año, entonces también se toma en invierno y se transforma en un plato caliente. Entonces es ideal para todo el año. Muy bien, colocamos los últimos y vamos a añadirle sal. Como veis, el pimiento cubre prácticamente la patata, entonces es importante salarlos por separado. Y ahora sí que le echamos aceite a todo, buena cantidad de aceite, ¿eh? Muy bien, hemos echado el aceite de oliva virgen y lo vamos a poner todo al horno a 200 grados y será más o menos unos 45 minutos o hasta que veamos que estas cositas pues están ya doradas, listas para comer. Muy bien, ahora vamos a preparar una salsa de tomate casera, pues que siempre está más rica. Vamos a poner aceite. Y vamos a picar el ajo. Bueno, pues esta salsita de tomate le va a dar un sabor muy rico y además el tomate es muy beneficioso para nuestro organismo y también es beneficioso cocinado, ¿no? Hay algunos productos que pierden sus propiedades cuando se calientan, pero en concreto el tomate cuando se calienta expulsa mucho licopeno, genera mucho licopeno que es muy beneficioso para nuestro organismo, pero muy pocos productos lo tienen. Y el tomate, al calentarlo, genera mucha de esta sustancia, entonces nos viene muy bien.
una vez que tenemos picadito el ajo, lo introducimos ya en la olla, que ya está caliente el aceite. Ahí. Lo removemos un poco. ¡Mmm, qué bien huele, madre mía! ¡Qué hambre me está entrando! Vale, vamos a poner también el laurel para que le dé sabor. Con dos o tres hojitas le llega. Estas son pequeñas, así que voy a poner tres. Las ponemos ahí. Y añadimos el tomate. Tomate natural triturado. Este tomate no está frito, es natural. Muy bien, le vamos a poner sal. Y ya está listo, lo dejamos aquí. Lo vamos a dejar aquí, vamos con el resto de ingredientes, vamos a encender la plancha y le ponemos aceite. Ya sabéis que cocinar en plancha es una maravilla porque no se necesita prácticamente nada de aceite. Vamos a extenderlo bien para que no queden cúmulos en ningún lugar. Aquí en la plancha vamos a poner el calabacín y la berenjena. Empezamos cortando el calabacín, por ejemplo, y lo vamos a cortar en tiras largas porque es mucho más fácil de preparar que si lo cortamos así, que tendremos mucho calabacín, pero será un rollo en la plancha ponerlo y quitarlo. Entonces, a mí me gusta dejarle la piel, ¿eh? Quien quiera se la puede quitar. Mirad, el calabacín es prácticamente todo agua. Tiene muy pocas calorías y nada de grasa. ¿De vitaminas? Bueno, pues principalmente tiene vitamina del grupo C y vitamina del grupo D. A este último trocito a mí me gusta quitarle la piel para que no esté tan duro. Y vamos a colocarlo ya en la plancha. Vale, dejamos aquí el calabacín que se vaya dorando y vamos con la berenjena. Mirad, tanto el calabacín como la berenjena tienen un mineral, el potasio, ambos. Y la verdad es que el potasio es muy importante en nuestra dieta porque su falta genera debilidad muscular. También genera parálisis, estreñimiento, dolor, fatiga. O sea que es importante que consumamos potasio. Bueno, pues vamos a colocar la berenjena que nos quepa en la plancha y le vamos a dar la vuelta también al calabacín, que ya me parece a mí que ya está listo. A ver, esta pequeñita también me cabe. Sí, como veis ya está un poquito doradito. Bueno, ya tenemos el calabacín listo, así que lo vamos a retirar a un plato y vamos a terminar de poner toda la berenjena. Bueno, como veis, ya tenemos todo listo. Hemos retirado la berenjena, en el horno también, las patatas y el pimiento ya están hechos. Entonces vamos a empezar a emplatar. Vamos a necesitar una cazuelita de barro. Este tamaño es individual. Si no tenéis en vuestras casas, pues podéis coger una cazuela grande y luego simplemente lo dividís en raciones. Entonces vamos a poner un poquito de la salsa de tomate en el fondo. No mucho, es simplemente para que los ingredientes no se nos peguen. ¿Veis? Nada. Y el tumbet siempre se hace en el mismo orden. Entonces, lo primero que se pone es la patata. Se hace una camita de patata. Lo siguiente que se pone es el calabacín. Así. Después vamos a poner la berenjena, que ya está aquí al lado. Que cubra todo el calabacín. Y le vamos a poner sal, porque estos dos ingredientes no tenían sal. Entonces, con un poquito por encima de la berenjena es suficiente. Muy bien, y una vez que lo tenemos, pues ya nos queda lo último, el pimiento. Y vamos alternando.
A mí me gusta mucho más el sabor del pimiento rojo, pero bueno, la verdad es que cuando hay tantos ingredientes no se aprecia la diferencia entre uno y otro. Una vez que hemos colocado todos estos ingredientes, los apretamos un poquito y vamos a cubrirlos con la salsa de tomate, sin llevarnos el laurel que está por ahí. Muy bien, lo esparcimos. Vale, pues una vez que lo tenemos, ya está el plato montado. Ahora lo vamos a poner en el horno más o menos unos 15 minutos y ya estará listo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos el plato preparado, ya han pasado los 15 minutos que ha estado en el horno y vamos a terminar de decorarlo. Le ponemos un poquito de laurel, unas hojitas, le van a quedar muy bien. Ahí. Bueno, pues este es un plato tradicional, típico de las Islas Baleares, especialmente de Mallorca. Os dejo con una frase que dijo Charlie Trotter, que era un chef estadounidense. Cada vez creo menos en la tecnología y en los efectos especiales en la cocina. Bueno, pues él apostaba por platos sencillos, clásicos, y me parece que en el programa de hoy lo hemos conseguido. Espero que disfrutéis comiéndolo y nada, nos vemos en el próximo programa de Come Bien.